Tengo a mi espalda el Camino Viejo del Puerto, estamos ahora en la calle de Las Palomas. El gobierno del Partido Popular reservó 2 millones de euros para la regeneración urbana de toda esta zona que resultó gravemente afectada por los terremotos. El actual alcalde de Lorca, en cuanto llegó al poder, lo que hizo fue suprimir y dar de baja esa partida de 2 millones de euros y nos encontramos una de las principales zonas de Lorca que no va a poder regenerarse urbanísticamente por culpa del gobierno del señor Mateo, que vino y se reunió con los vecinos y les prometió una solución que jamás ha llegado. Nos encontramos frustración, decepción y enfado de todos estos vecinos a los cuales el actual gobierno socialista ha fallado estrepitosamente. Los ha engañado y no lo vamos a permitir. Vamos a seguir aquí con los vecinos luchando porque solucionen el fiasco que han provocado aquí en este barrio, suprimiendo 2 millones de euros que tenía reservados el gobierno del Partido Popular, que los iba a financiar la comunidad autónoma de la región de Murcia, gobernada también por el Partido Popular. Un auténtico engaño, una auténtica mentira. No vamos a permitir que el Camino Viejo del Puerto, la calle Las Palomas, la calle Talleres, todas las zonas adyacentes se regeneren urbanísticamente. No podemos tolerar este tipo de engaños y que una parte importantísima de Lorca se quede descolgada de la regeneración urbana y de todo el dinero que se invirtió y el esfuerzo que se hizo para recuperar Lorca después de los terremotos. Esta zona no se puede quedar así. Teníamos un gran proyecto para rehabilitar todo el Camino Viejo del Puerto, ensanchar aceras, nuevo pavimento, alumbrado, servicio. ¿Se va a quedar esto así por culpa del PSOE? No lo vamos a permitir.